¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Bueno, el día de hoy vengo, ya ahora sí vamos a la rodada, vengo caminando porque vamos a la casa de la chica biker, también va a ir con nosotros. Me tocó ir caminando porque dejé la moto en casa de ella y vean. O sea, vengo bien cargado y no les voy a mentir, me siento, no me gusta levantarme temprano en domingo, me siento un poco irritado por eso y más por la hora. Quedamos de vernos a las 8, quedamos de vernos como 6 y media en una gasolinera. Ahorita ya son casi las 7, faltan 15 y eso hace que me ponga un poco de malas porque todavía tengo que llegar a su casa y sacar la moto, calentarla y pues irnos para allá. Y la verdad siento que sí, voy a llegar un poco tarde, pero pues ni modo. Además está haciendo un frío que ni les cuento. Vámonos. Y bien, aquí en esta parte nada más estábamos esperando, bueno, más bien nos estaban esperando unos amigos que habíamos quedado en vernos en esta parte de aquí, en Bonaterra de Tepic, Nayarit, que está a la salida de Guadalajara. Y pues únicamente nos encontramos con ellos y para irnos todos juntos, ¿no? La de arriba, pues ya la quité ahorita por lo pronto, ahí la traigo, la montura. ¿Y la duda? Sí. Vámonos a desayunar. Bueno, América. Ya después que llegamos aquí a desayunar, la verdad es que yo ya me estaba congelando. De verdad estaba haciendo muchísimo, muchísimo frío. Me sentía que no me había llevado a lo mejor la protección adecuada, sobre todo en las manos, porque tengo yo unos guantes que son de piel. Son los Icon o Icon, no sé cómo se pronuncia. Y son de piel, pero no sé por qué te da mucho, mucho frío. Yo creo que voy a tener que cambiar de guantes. Sobre todo cuando sean rodadas así tan temprano, porque de verdad está haciendo bastante frío y yo andaba muy enfermo de la garganta. Hicimos una parada de emergencia, estamos aquí en la sierrita, miren. Vamos a comer un ratito más. Llegamos a desayunar con este brillazo, me vengo congelando. Siento las piernas que no me responden. ¿Tú cómo te sientes? Ah, frío, congelado las piernas. Machina el frío aire. ¿Sí se alcanza a ver? Me está no, ¿sí está haciendo? ¿Cómo te sientes, Samuel? ¿Cómo te sientes? Congelada. ¿Sí está haciendo frío o no? No. Yo ya me iba a quitar la chamarra y me iba a quedar en camisa de resaca. Trae tres chamarras y aún así tiene frío. Yo traigo los guantes y son de piel y de todas formas tengo frío. Yo zafado es bien lento, güey. ¿Qué dice? En la Super 250 Power BMW RR H2. ¿Tienes frío? ¿Eh? ¿Tienes frío? Para nada. Oye, hermano, te vi que venías en camisa de resaque. Mira. Me dio puro boxer, güey. Listo, carnales, pues vamos a comer. Ahorita les enseño que vamos a desayunar, miren. Después de eso, la verdad es que las curvas y todo lo demás estuvo súper genial, estuvieron muy muy a gusto, aunque cabe mencionar que pues obviamente se nota la diferencia de lo que fue Nayarit y al momento en que entramos en Jalisco, totalmente diferente las curvas, el pavimento súper limpio, no había ningún bache, no había la carretera rayada, estaba súper súper bien y las curvas pues no se digan. Los que conocen acá en el estado de Jalisco hay una parte donde se llama Plan de Barrancas que de verdad, o sea, súper bien, muy muy fluida las curvas.
bueno, todo iba bien hasta que llegamos a este punto que era de verdad, o sea, lo máximo, porque ya venía bien cansado, de verdad me sentía muy cansado. Sí. Y al momento de llegar a donde estaba como la glorieta, que es entrando a Ostotipaquillo, pues me sentí, todavía me sigue dando risa este nombre, se ve chistoso, pero muy chido, muy cool. Llegamos ahí y nos acababan, o sea, veníamos todos juntos y no sé qué momento nos separamos, y de un momento a otro nos marcaron y nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Se me reventó el Sprock, o el Sprock, no sé cómo se llama, se me olvidó investigar, pero es la corona grande de atrás donde va la cadena, engranada la cadena, y pues obviamente sin eso no iba a poder avanzar la moto. Esto le sucedió a un amigo que se llama Eligio, y pues obviamente como buenos bikers y buenos amigos que somos, pues no lo íbamos a dejar ahí solo. Luego en ese momento, de hecho aquí en el video como pudieron ver, o sea, íbamos llegando literal, miren, vean el video. ¿Cómo, Lalo? ¿Cómo? Para el video. Acomódate. Oye, Lalo. Sí, me escapé. ¿Por qué? La curva se escapé, güey. ¿Por qué? ¿Sí? Ahí tiene alguien empierrado, bata. Oye, qué machín. Muchísimas motos. La bota y el pie. Sí. Llegando cuando recibimos la llamada, entonces tuvimos que nosotros organizarnos. Nosotros no sabíamos qué hacer porque obviamente pues había otros dos compañeros que estaban con él, que era Raúl y otro amigo. Y al momento de que nos hablaron y nos dijeron, oye, ¿sabes qué? La verdad está grave, o sea, está grave el asunto. Definitivamente pensamos en que la pieza se iba a tener que sustituir, y estábamos en un lugar donde no conocíamos nada. No sabíamos si había alguna refaccionaria tampoco, cosa que la verdad sí empezó a preocuparme bastante. Entonces lo que hicimos fue hacer grupos primero y ponernos de acuerdo de que quién va para allá y quién va para acá. Pero en fin, al final fuimos todos, porque obviamente, como les dije, somos amigos ante todo, y pues no íbamos a dejarlo que muriera ahí solo. Entonces tuvimos que ir todos a ayudar. Unas personas nos esperamos en el puro entronque, otras personas se fueron hasta donde está él. Y la verdad, Chepe, mis respetos, te la rifaste. O sea, si no hubiera sido por tu amigo, que un amigo de él le prestó un valero, se lo adaptaron, pudieron llegar acá a Ostotipaquillo. Entonces fue todo una travesía.
impresionante que se pudiera, pero se hizo lo que se pudo. Muy bien. Me gustas mucho y hemos estado juntos. Tenemos dos hijos maravillosos y yo creo que ya hace falta que nos casemos. ¡Dile que sí! Después de eso estuvo muy chistoso porque ya cuando llegamos ahí, como ya pudieron ver, había una persona que se le estaba declarando, bueno, le estaba pidiendo matrimonio más bien a su pareja, y la verdad es que sí fue bastante divertido porque pues nunca me ha tocado ver algo así. Me hizo muy chido la verdad y se me hizo muy, muy tierno que hiciera él eso, pero bueno. ¿Qué opinaste de esta propuesta de matrimonio hace ratito? Estuvo bonito. Sí, buen detalle, ¿no? Bueno, y ahorita llegamos, estacionamos las motos por ahí en algún lado y ahorita vamos a ir a buscar algo que comer porque aquí, pues no, sí hay varias cosas, pero no queremos eso. Andamos buscando pollo asado. Oye, como cuando traes tenis blancos a un lugar de puro y bueno, nos la pasamos la verdad muy bien. Yo al principio sí estaba como que con la idea de que iba a ser algo más, o sea, estuvo grandísimo, de verdad, había muchísimas motos, pero sí estaba como con la idea yo de que iba a ser algo diferente, iba a ser algo mejor organizado, y eso sí no me gustó. Estuvo muy mal organizado, la verdad, no había como que una secuencia de que, ah, primero esto, luego hacemos esto. Había como un tipo de evento que era como de acrobacias, y se me hizo como que un poco desorganizado. De hecho, aquí les voy a dejar unas imágenes. Y agarrando mi pieza en la pista. Y pues como pueden ver, o sea, realmente no estaban haciendo gran cosa, no se me hizo como que estaba muy muy chido. Pero bueno, me la pasé bien por la platicada, el cotorreo con mis amigos y todo eso estuvo genial. En cuanto a la comida, la verdad es que es un lugar que sí tiene la comida pues algo elevada de precio. Sí, se nos hizo un poco complicado encontrar algo bueno y que estuviera a buen precio porque la mayoría se veía cosa que pues no se me antojaba. Entonces sí estuvimos un buen rato buscando y a partir de eso estuvimos esperando a que llegara la camioneta de Raúl, porque mi amigo Raúl todavía estaba, o sea, de verdad se la rifó, se la mega rifó, de verdad yo no sé qué hubiéramos hecho si él no hubiera tomado esa decisión de irse, de regresarse hasta Tepic por su camioneta para llevarse la motocicleta de nuestro amigo que se había quedado allí. Entonces dio dos viajes él en ese día, que fue venir y regresar por la motocicleta, y la verdad es que muy agradecidos todos con él. ¡Cárale bien! Conoce talla de arriba. Mira, está, aquí está floja, cálale más de allá. Cálale más. Espérate. Tiene para meterlos estos, así para. ¿De aquí la amarro? Sí, pero. Sí, güey, así. Métela en curva, ¿no? Es que no llegan las dos, mejor aquí la amarro, ¿no? Ok. Okay. Mira. No va a alcanzar a hacer nula. No. Así como te decía, si quieres una. Y pues ya únicamente la subimos la moto, nos la trajimos, estuvimos pasando el frío. Cuando veníamos llegando, que veníamos más o menos por acá por San Cayetano, se nos acabó la gasolina, porque también este es un punto que les quería aclarar, a los alrededores de Ostotipaquillo no hay ni una sola gasolinera, y de verdad fue bien estresante porque yo no me hacía mucha falta gasolina, traía medio tanque, pero cuando llegamos a la gasolinera que estaba en Magdalena, que fueron como 15, 20 minutos más de donde estábamos nosotros, llegamos y puse 50 pesos, supongo que ya con eso se tuvo que ver mínimo como casi llenado el tanque, y la verdad es que no, fue una total estafa, no me echaron nada. Entonces obviamente yo, si veía que me estaban, puse 50 y no me pusieron nada, obviamente no iba a decir, ah, pues otro 50 para que no me pongan nada otra vez. Pues ya no eché gasolina y me vine así, y esto me llegó a perjudicar en que no le tanteé bien y casi llegando se me terminó la gasolina. Ya era una, o sea, estábamos como a 15 minutos de llegar y se me acabó la gasolina, pero pues lo bueno es que estaba una ahí cerca y pudimos cargar pronto. Llegamos, estamos aquí en Tepic, bueno, ya casi vamos llegando, y me encontré con este perrito porque me quedé sin gasolina. Llegamos a echar gasolina porque nos quedamos sin gas, estamos ya nada más mi novia y yo solos. Nos encontramos a este pequeñín. Hola, bebé, saluda. Saluda, chiquito. Y pues le fuimos a comprar algo de comer ahí en el Oxxo para que también él cene, porque pues de seguro tiene hambre y frío. Y nos quedamos sin gasolina. Se me hace, me estafaron, la verdad.
eché combustible en, antes de venirnos, fue en Magdalena, donde echamos, Magdalena, Jalisco, echamos gasolina, eché 50 pesos porque traía medio tanque, entonces con 50 pesos se supone que se tenía que llenar el tanque, o tal vez no llenarse, pero subir un poco, y no subió prácticamente nada. Me quedé sin gasolina a unos cuantos metros, se me apagó la moto hace rato, y pues tuvimos que llegar a echar ahorita, a cargar aquí. Está haciendo un frío que no tienen una idea. Y pues miren, le acabamos de comprar a este bebé de comer, porque si se encuentran un perro en la calle, cómprenle un sobrecito. Sí, no les cuesta nada. Bueno, no, ¿cuánto te costó? 10 pesos, sí. Por 10 pesos no. 10 pesos ya les feliz a un perro. Y además, en situación de calle, le llenas un ratito la pancita, aunque sea. Así que vamos a seguirle, porque todavía nos queda como unos 10 minutos nada menos, ¿eh? Pero bueno, ya casi llegamos. Gracias a Dios llegamos bien. Adiós, perro. Está haciendo un frío que no se imaginan. Y pues vamos a seguirle. Ya ahora sí llené el tanque con 150. No sé por qué se llenó, está totalmente llena. Y pues hay que seguirle ya. Ahora sí. Bueno, ya al final la verdad es que no me pude despedir. Ya venía todo cansado, venía todo congelado, lleno de pues no sé, me sentía muy desesperado y además muchísimo frío, pero la verdad es que me la pasé muy bien. Gracias a todos por ver este video, ojalá que te haya gustado y que te sirva si tienes en un futuro planes para ir a este lugar, pues que sepas más o menos cómo es. Ahí te dejé unas imágenes. Entonces, chido amigos, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.